are strong. My life for iron. Ardanis, jerarca del Concilio Crepuscular, Adalid de los Templarios. Estoy sumamente decepcionado. ¡Cuánta arrogancia! Mide tus palabras si no quieres que mi cuchilla las mida por ti. No, esa no es forma de dirigirse a quien salvó la vida de tu maestro. Mi supervivencia te importa muy poco, Alarak. ¿Por qué has venido realmente? Nuestro dios ha roto su antiguo convenio y nos ha hecho a un lado. ¡Son mentiras, Ardanis! ¿Lo dices tú? ¿Que eres una mentira encarnada, máquina? ¿Protos? Habla de una vez, Alarak. La flota de la muerte Tandarin está en Slane, a punto de lanzar una invasión a gran escala. Vengo con una propuesta. Que me ayudes a invocar un desafío por el derecho a gobernar a los míos con Señor Supremo. Y a cambio, te concederé un cese de hostilidades entre nuestros pueblos. Fénix, reúne a mis consejeros. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Ah, Ardanis. Creo que te seré más útil desde aquí. Además, preferiría que Alarak se quedara donde podamos verlo. Hola señores, bienvenidos al capítulo número 12 de Legacy of the Void. Espero lo estén disfrutando tanto como yo. Por ahora, les voy a enseñar los nuevos diálogos que prepararon en esta misión, en cada personaje. Ya saben cómo funciona, pues veámoslos. No ocurrió nada de lo que pensábamos. Llegamos a Ulnar para despertar a los Elnaga y recibir su ayuda. Pero en lugar de eso, Amon casi nos mata. Me temo que no logro comprender la profecía de Ceratul. Estaba más cerca de la verdad de lo que pensé. En efecto, los Elnaga descansaban aquí. Si hubieran estado vivos, creo que nos habrían ayudado, tal como dijo Ceratul. Al menos debo reconocerle eso. Matriarca, tus palabras me sorprenden. Quizá tus consejos han influido en mí de alguna forma. Entonces trataré de seguir aconsejándote. Dije de alguna forma, jerarca. De alguna forma. Bueno, veamos qué dice Roana. Roana, ¿no entiendes por qué tienes que cortar tus cordones neurales? No puedo permitir que vuelvas a caer bajo la influencia de Amon. El Kala se creó en nuestra época más oscura. Su luz fue lo único que logró enlazar a nuestro pueblo, darnos unidad. Nacemos en él, y cuando morimos, nuestros espíritus viajan a su encuentro. Vale la pena luchar por él. Y ahora, Amon lo usa contra nosotros. Es el sustento de su existencia. Su tiempo debe terminar. Ardanis, a través del Kala, todos nuestros pensamientos y nuestras emociones son uno. Siento sus pensamientos y sus emociones dando vueltas como un torbellino. Amon no se da cuenta, pero dentro del Kala es vulnerable. ¿Por qué? Así como él puede verme a mí, yo puedo verlo a él. Podemos usar ese conocimiento, jerarca. Lo sé. No vale la pena. Por favor, lo único que pido es tiempo. Ok, hay que confiar en ella. Veamos que nos prepararon en el concilio de guerra. Se han unido poderosos guerreros sionicos a nuestras filas, jerarca. Deberás elegir sionicos, entre ellos. ¿Templars? ¿Arcontes? Alto templario. Ok, tormenta cénica. Resistir 50 escudos a las unidades aliadas en el área objetivo. Y arconte oscuro. Toma el control permanente de las unidades enemigas. Obliga a las unidades enemigas a atacarse entre sí. Ataca a las unidades terrestres y aéreas. Dark Archon o alto templario. Yo creo que alto templario.
Ah, no vi los otros. Ya me habían dado más habilidades. Las vanguardias de Alarak se han unido a nuestra causa. No han abierto esta. No han abierto esta. Ah, abrieron esta. Unidades blindadas. Oh, este lo quiero. Y cazador sanguinario, sí. Adepta, no. Vigía, sí, esto. Perfecto. Puente. Gerarca, perdona la interrupción, pero el forjafaz Skarax ha solicitado tu presencia en el núcleo solar con urgencia. Ok, vamos al núcleo solar. Gerarca, creo que he encontrado una forma de salvar a nuestro pueblo. Tal como predijo Zeratul, esta piedra realmente puede ser nuestra salvación. ¿Qué quieres decir? Como hemos visto, la piedra se diseñó para que la encontraran y la armaran los que ascenderían para convertirse en Zelnaga. Luego de guiarlos a Ulnar, también expulsaría su energía acumulada para despertar a los Zelnaga dormidos. La piedra absorbe energías y las redistribuye. Esencia, materia, información, conciencia. Para este dispositivo, es todo lo mismo. Ahora lo entiendo. ¿Así fue como purificó a Kerrigan? Extrajo la esencia que la convirtió en la reina de las cuchillas. Y luego usó esa energía para liberar a Amun del vacío. Si descubro cómo controlar la piedra, podríamos usarla para extraer a Amun del Kala y salvar a nuestro pueblo. Entonces Zeratul sí nos ha guiado a la esperanza. Prosigue con tu investigación, Karax. Tenemos una guerra que librar contra Amun. Ok. Veamos qué nos dice Fénix. Siempre estuviste en lo cierto, Gerarca. No soy más que un clon de tu amigo Fénix. El Tal'Darín decía la verdad. Soy sintético, una réplica, una mentira. ¿Qué encontraste en los archivos? Mi muerte, mi renacimiento en forma de dragón. Y mi muerte otra vez a manos de esta reina de las cuchillas. No soy Fénix, pero recuerdo su vida como si fuese la mía. Necesito tiempo para analizar todo esto. Eres un guerrero, Fénix. No importa que te identifiques o no con mi viejo amigo. Tienes que saber que creo en ti. Y creo que me ayudarás a destruir los ejércitos de Amon y salvar a nuestra gente. No dejes que lo que has descubierto te afecte. Lo intentaré, Gerarca. Ok, vamos al núcleo. Tenemos más solecitos. Recarga de escudo. Yo creo que sí. Unidades pasivas. No me interesan mucho las habilidades. Veamos qué nos dice Alarak. Sabes que Amon te destruirá. Si crees tanto en él, ¿por qué estás aquí? No, solo expreso lo inevitable. Conozco el verdadero poder al que te enfrentas. Dije que él te destruirá, no yo. He visto más de lo necesario. Su arrogancia será su perdición. Es un defecto que también veo en ti. Me caes bien, Gerarca. Tu valentía es envidiable. Entonces únete a mí. Juntos podemos vencerlo. No puedo atar mi destino al tuyo. Tú no estás consumido por el odio como yo. ¿No te contamina la agonía de saber que todo lo que siempre creíste era mentira? Que el único consuelo que te queda es destruir al que te traicionó. ¿Eso crees? Amon corrompió a mi gente y ahora los está convirtiendo en abominaciones híbridas. Mi furia arde con más fuerza que mil soles. Pronto todos conocerán el resplandor de mi ira. Ojalá tenga el placer de contemplarlo. Uy, el Artanis está emputado. Zeratul. ¿Qué fue todo eso? Veamos las misiones. Ahora sí. Mucho bla bla. El portal.
portal al vacío de Ulnar está sellado, pero se avecina una amenaza mayor. Amon está transformando a nuestro pueblo en huésped. Mientras nosotros nos concentrábamos en Ulnar, Amon liberó todo el poderío de la Armada Dorada y usó nuestras propias armas para erradicar la vida de los planetas de todo el sector Koprulu. Nuestras fuerzas no son suficientes para enfrentarse a la Gran Flota, pero los demás sirvientes de Amon recorren el sector desenfrenados. Entonces tenemos que atacar de inmediato. Debemos eliminar sus fuerzas periféricas. Los antiguos purificadores estaban diseñados para la guerra. Si los reactivamos, podemos rearmar nuestro ejército y destruir las colonias Zerg de Amon con un solo golpe. Siempre que no se vuelvan en nuestra contra antes. Los purificadores no tienen lealtad ni honor. Dejemos de perder el tiempo. Las flotas de la muerte Tardarin son su amenaza. Yo soy el único que puede desafiar a Malash y someter a su ejército a mi voluntad. No olvides la fuerza Moebius. Dicen que operan desde una base secreta y que están forjando un ejército híbrido en este preciso instante. Es cierto, pero no podemos enfrentarlos si no sabemos dónde están. Borazum, envía tus mejores templarios oscuros a explorar el sector. Por el momento, Karax, debes mantenerte concentrado en la piedra. La supervivencia de nuestro pueblo depende de nuestras acciones en los próximos días. Los primogénitos debemos impedir que el olvido nos consuma. Genial, ahora me dan a escoger para ir a dos planetas. Está Endion y Slain. ¿Cuál creen que esté bueno? Yo creo que Endion. Igual ni se ve nada, se ve una nube. ¿Una nube nada más? Vamos a Endion, ¿no? Ah, ok, bueno, puedo ver qué hay ahí. En Ulnar no existe la salvación, pero hemos encontrado esperanza. Si vamos a luchar, necesitaremos un ejército. Fénix y yo creemos que podemos despertar a los purificadores ancestrales y sacar provecho de su poder. Quizás sean un arma prohibida, pero he visto su potencial en Fénix. Y sé que esta vez no nos fallarán. Ok, los colosos son un arma prohibida superpoderosa. Vayamos por el coloso, señores. He tomado una decisión con la que muchos no estarán de acuerdo. En el tiempo que estuve con Fénix, vi que, con la guía adecuada, el programa purificador puede renacer. La historia demuestra que no se puede controlar a los purificadores, Artanis. No es necesario. Estas personalidades, como yo, tendrán libre albedrío. No tenemos suficientes matrices de purificadores para crear más como Fénix. Espero que no estés pensando lo que yo creo. Los purificadores originales están en órbita sobre el mundo forestal de Endion, encerrados en su nave de guerra, Sibros. A través de Fénix, he visto que estos guerreros podrían sernos de gran ayuda. Quizás el cónclave no los entendió bien y los trató como simples robots en lugar de grandes templarios. Trató de controlarlos. Y se rebelaron. Atacaron a sus creadores. ¿Y tú no te rebelarías contra un esclavista? He oído su consejo y he decidido ir a Endion. Partiremos de inmediato. Pues viajemos, poderoso Artanis. La red de estasis del purificador sigue intacta. Vamos a tener que desestabilizarla desde el generador de abajo. Detecto una enorme infestación Zerg en la superficie. No puede ser de Carrigan. La colonia de Amon. Esto no va a ser fácil. Ok, llegamos. Veamos qué diálogos nuevos hay. Mis exploradores están siguiendo los movimientos de la Armada Dorada. Lo que tú planeas hacer es despertar monstruos, Artanis. Ellos asesinaron a todos los templarios de la base del Antinum. Se rebelaron contra sus amos. Nuestro pueblo nunca los trató como templarios. Porque son robots.
creados para seguir las órdenes del cónclave. ¿Eso es lo que piensas de Fénix? ¿Que es un robot cuyo único propósito es seguir tus órdenes? Fénix ciertamente desafía las expectativas. Es algo más. Quizá los purificadores originales también sean algo más. Por lo menos, piensa en lo beneficiosos que serían para la guerra. Eso, si es que eligen unirse a nuestra causa. Confío en Fénix. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Vamos a la piedrita a ver qué dice Fénix. Sé que esto funcionará, jerarca. Sé que puedo guiar a los purificadores a través de la oscuridad que los rodea. Que puedo ayudarlos a aceptar lo que son. Puedo convencerlos de que no volveremos a tratarlos como sirvientes. Pues parece que has encontrado tu propósito, hermano. Desde que desperté, he estado confundido. Sin rumbo. Sin certeza sobre lo que soy. Ni sobre cómo llegué a serlo. Ahora vuelvo a ver las cosas con claridad. El destino me ha obsequiado un propósito que solo yo puedo cumplir. Es estimulante. Sí. Te embarcas en una misión que ni siquiera Fénix pudo consumar. Aunque lo intentaría si pudiera. He aprendido mucho de los recuerdos de Fénix. Y gracias a ellos, ahora sé quién soy. Soy Fénix y no lo soy. Tengo mi propia identidad y estoy orgulloso de eso. Ok. Los Zerg son un verdadero problema. Interrumpir la red de estasis no será nada fácil. Menos aún si la colonia de Amon nos ataca. Resistiremos todo el tiempo que sea necesario para que puedas cumplir con tu misión, Karax. Los científicos sellaron Cibros con un dispositivo llamado Megalito. Es la clave para anular el bloqueo de estasis de la estación. Cuando la red esté desactivada, tenemos que movernos rápido y activar Cibros o huir de la órbita. La colonia que está allí es demasiado poderosa. De la defensa me encargo yo. Supongo que no pasó nada en el solario. Ah, oh, sí, abrieron esto. Desplegar Fénix. Desplega Fénix en el campo de batalla al impactar. Torbellino, carga 112 capacidades de escudo. Se abandona el campo de batalla después de 30 segundos. Cuesta 100 de solario. Holy crap. 50 heliolanza. Dispara 3 pedazos de la. Ok. Me gusta esta de Fénix. Pero todavía no me alcanza el solario. Voy a esperar las siguientes misiones. Concilio de guerra, a ver si con el viaje nos dieron habilidades nuevas. No, creo que no. Oh, sí, el. Ah, no, a ver. No. No, no nos dieron nuevas. Ok. Bueno, pues vamos a la misión. No. Para reactivar Cibros, primero debemos desactivar los emisores de escudo en Endión. Es hora de comenzar, jerarca. Ok, pues empecemos. Cibros, la bóveda de los purificadores. Es una bendición que la colonia de Amon no haya podido penetrar su red de estasis. Ahora tengo acceso a los registros de Endión. La red de estasis está cerrada por mecanismos de bloqueo muy complejos. Para desestabilizarlo se necesita un dispositivo específico. El Megalito. Comenzaré a recuperarlo de inmediato para iniciar el proceso de desbloqueo. Tendremos que protegerlo. Estos bosques ya están infestados de abominaciones, Zerg. Entonces debemos despejarlas.
Si me permites, jerarca. Antaño, en este complejo, se desarrollaron armas poderosas para el Imperio. Ah, he oído historias sobre poderosos colosos trepando riscos y asediando a los enemigos desde lejos. Veamos cómo calcinan a estos Zerg. Bueno, pues nos dieron a los colosos, hay que aprovecharlos. La opacidad. Gracias para increíbles, miren qué divertido los pinches rayitos láser. Adiós, creep. Los Zerg vienen de esa cueva. Si disparamos a las formaciones rocosas, podríamos bloquear. Okay. Sufran. Qué bonito es matar Zerg cuando no soy yo. Mueran, putos, les mueran. Supongo que vamos a agarrar esta base. Excelente. Hemos asegurado el área y establecimos las coordenadas de transposición de nuestro nexo. Karax, activa el megalito. Autorización en curso. El megalito estará listo en breve, jerarca. Verificaremos su estado y te informaremos cuando esté activado. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Que establecer la base, ¿qué más? Los sistemas del megalito tardarán en activarse. Oh, faltan las hotkeys. Un segundo. Ok. Okay. Pronto estará listo para moverse. Mientras tanto, he actualizado nuestros complejos de robótica para que puedan producir colosos. Puedes transposicionarlos cuando desees, jerarca. Perfecto. Ya tenemos opelosos. Perfecto, hacemos la otra gacera. Hacemos la otra gacerita. ¿Quién necesita otra cosa? Solo vamos a hacer colosos. Puro coloso. Vamos a avanzar, luego hay recursos por aquí tirados. Avanzamos. Ta-ta-ta. Vamos por aquí, aquí por acá. El megalito se terminará en poco tiempo. Debemos tener fuerzas suficientes para defenderlo. Supongo que solo hay que defender, pero igual luego ven que luego ponen recursos tirados por ahí. Supongo que no vienen unidades aéreas, aunque estén brutal, a veces, pues, muchas veces no importa. Oh, no mames, hablando de aéreo, es lo primero que pasa. Tus guerreros entablaron combate con el enemigo. Aquí estoy. El megalito está activado. La prioridad es que llegue a los bloqueos de estasis a salvo. ¿Sí? ¿Y cómo se supone que lo voy a mantener a salvo si salen unidades aéreas y no me dan cómo matarlos? No mames. Ah, pero igual voy a tener stalkers ahorita con estos refuerzos. Perfecto. El megalito ataca también, ¿no? Ah, pero bajo una porquería. Creo que voy a ser inmortales, bajan bastante. No tienes suficientes minerales. Ah, aquí hay mineráligas, perfecto. Te serviré. Ahí llegó el megalito. Sí, se llama megalito, ¿no? ¿Requieres megalito, sí? El megalito ha llegado al primer bloqueo de estasis. Podrá trabajar seguro debajo de la superficie. Sí. Ok, está seguro. Aquí estoy. Hay más recursos por acá, deja mando un coloso. Oh, acá hay más, deja mando otro coloso por ahí. Ok, dejando los colosos para acá. Detecto movimiento, Zerg. Guerreros, que nada ni nadie se acerque a nuestro nexo. Que nada ni nadie se acerque a nuestro nexo. Sí. Pues sí. Termina la deshabilitación de este bloqueo. Recomiendo prepararse para el siguiente viaje.
Lol, el inmortal ataca de lejos, ¿vieron? Y baja un montón. Ah, creo que voy a hacer colosos también. Más refuerzos. Creo que tiene friendly damage esta cosa. El megalito se está reubicando en el bloqueo siguiente. Creo que este complejo usaba núcleos de energía inmensos para conseguir la energía que necesitaba para sus experimentos. Deben estar escondidos en algún lugar de estas colinas. Si nuestros guerreros los destruyen, podemos quedarnos con los componentes de Solario. El primer núcleo de energía está asegurado. Comenzando transposicionamiento hacia la nave. El megalito se mueve hacia el cañón. Detecto muchas señales cerca en la zona. Debemos protegerlo. El megalito ha llegado al segundo bloqueo de estasis a salvo. Debería descender en breve. Soy el corazón, las... Perfecto, dirigí yo. Coloso Stalker es todo lo que necesitas en esta vida. Ok, necesito upgrades para que los colosos bajen más. El megalito ya casi termina. Volverá a moverse en breve. Oh my god. El megalito se dirige al tercer bloqueo. No, no mueras. What? Me apañaron por detrás. What the fuck? Por Detroit. Aquí estoy. No tienes. Están mis upgrades. Soy la voz del equipo. Soy el corazón. Cerca de la entrada, podemos encerrar a los Zerg en las cuevas. Bien hecho, guerreros. El megalito está deshabilitando el tercer bloqueo. Oh, son infinitos estos. Ah, por las piedras, lol. Ah, esa piedra, lol. Ya. Hay otra piedra ya, madre. Este bloqueo está casi deshabilitado. El megalito se reubicará enseguida. Ok, terminaron mis upgrades, por eso están muy bien en el parque.
detectó una cantidad significativa de Zerg en las perdí cuevas. A todos los inmortales, ¿verdad? Por eso los pinches ultralistas no hacen nada ya. Wow, se cayó un color. What? ¿Por qué? Oh my god, qué lindo. ¿De dónde sale tanto camino? Ah, de esa puta piedra. Wow, pero es todo mi ejército, ¿se oye? Aquí estoy entre las sombras. Debemos proteger el megalito. No mames, se murió. Oh. Qué tontería. Esta es la primera puta vez que reinicio. Tiene una misión tan fácil, güey. Una disculpa, señores. Pero aquí todavía tenía yo un ejército bastante considerable. Intrigante. Pelear junto a Fénix fue una experiencia única. Comenzaré a investigarlos inmediatamente. Detecto una cantidad significativa de Zerg en las cuevas. Avance con cautela. Hay que matar las cuevas porque hay muchos son infinitas las pinches cosas que salen de ahí. No mames, se me cayó un coloso. Caída. Romper las cuevas es lo principal. Ah, hay otra cueva ya. Ok, ya se la puedo matar con esto. Estuvo cerquísima esa basura. ¿Saben qué? Necesito arcones. El megalito y el último bloqueo de Stasis hay un colmenar Zerg entero. La única opción que tenemos es atravesarlo luchando. Pues atravesémoslo. Por acá. La desestabilización del bloqueo ya casi está terminada. El megalito desembarcará pronto. Lo que estoy recomendando entonces es que me apure, ¿cierto? Horas.
Hay gusanos Nidus avanzando hacia tu posición. Que venga. El bloqueo está deshabilitado y el megalito se está desplazando. La red de estasis está al 20%. Un momento. Detecto actividad Star en la colmena cercana. Están reforzando el último bloqueo. Que traigan lo que quieran. Sabia decisión. Yo ya no tengo gas. Creo que ya la pasé. Ahí se mete con los colosos. Unidad super fuerte. Que ya acabamos la misión, parece ser. Tus pensamientos son otro pilón por acá en caso de que sea necesario. Sabiduría. Fruto de la adversidad. ¿Ya se metió ahí ahora? Ya maté todo. Ok, se acabó. El bloqueo final se está desestabilizando y la red está deshabilitada. ¡Lo logramos! Cibro se liberó de la estasis. Repliega todas las fuerzas de la superficie de Endión. Tenemos que llevar la batalla a Cibros. Perfecto, señores, pues se acabó la misión número 12. Espero lo hayan disfrutado. Ya saben, regálenme un like. Compártanlo si quieren. Muchas gracias por haber visto. Saluditos y gracias.